Voy a explicar cómo editamos las páginas que hemos creado para los diferentes tipos de árboles. Accedemos al panel de administración con nuestro usuario y contraseña. En la barra lateral elegimos el botón Páginas. Pulsamos, nos aparecen todas las páginas que tenemos creadas en la web, entre ellas las nuevas que hemos creado para las variaciones. Aquí están todas. He creado 55 y una más, que se llama 56, para realizar estas pruebas. Pulsamos en la variedad que queremos editar. Esperamos a que cargue. Una vez cargado, tenemos los textos que tenemos que editar. El nombre, al pasar por encima de cualquiera de estos grupos de texto, sale este desplegable verde, pulsamos en el lapicero y editamos. Cambiamos la palabra cornicabra por ejemplo, picual. Guardamos los cambios. Esto mismo hacemos en el resto. A la derecha tenemos la bandera. Si queremos cambiarla, pulsamos con el lapicero nuevamente en editar y si pulsamos la bandera, volvemos a pulsar, nos sale la biblioteca de medios de la web, elegiríamos la bandera que si la tenemos aquí y si no la buscaríamos en el ordenador, tocando aquí a subir archivos y la cargaríamos aquí. En este caso, como no voy a buscar nada, simplemente vuelvo a pulsar la bandera de España y aquí abajo damos a establecer imagen. Guardo los cambios y la bandera estaría cambiada. Si no queremos poner bandera, simplemente damos a esta X y eliminamos la foto. Seguimos para abajo, tenemos otro bloque de texto que también editaríamos con el lapicero. Lo voy a hacer un poquito más grande. Los titulares en verde no hace falta tocarlos porque son comunes para toda la web. Sí cambiaríamos sus descripciones, lo que está en negro. Lo copiamos, lo tenemos en Word, lo copiamos y lo pegamos aquí. Es muy sencillo, como si estuviésemos editando un Word. Una vez hecho, guardamos los cambios. Seguimos para abajo. Y aquí tenemos lo que son las resistencias. Pues igual, tocaríamos con el lapicero. Esperamos a que se abra. Y aquí, si nos fijamos, está el número 1, que es el valor que tiene destacado. Una vez cambiado, pues guardar los cambios o cerrar si no has cambiado nada. Lo mismo haríamos aquí abajo, en lo que son los comportamientos. Igual son textos que tocaríamos en el de abajo. Los de arriba no hace falta tocarlos porque son comunes. Seguimos para abajo y tenemos el título real que nos aparece en la banda esa que tenemos en la cabecera. Cambiaríamos esto por de variedad 56 por picual. Subimos para arriba y a la derecha tenemos el botón de actualizar. Pulsamos. Y para ver el resultado, pues en este botón, con el botón derecho del ratón, decimos que abra en una pestaña nueva. Ya lo tenemos, el título aquí arriba, picual, el título que he cambiado aquí abajo, también picual, y ya está. Pues esto es todo. Cerraríamos esta página, volveríamos aquí a la barra lateral izquierda, daríamos a todas las páginas, y elegiríamos otra variedad a editar, por ejemplo la 11, así sucesivamente. ¿Vale? Como podéis ver, el nombre este nombre que nos aparece aquí no ha cambiado, o sea, la que hemos editado, que era esta, la 56, se sigue llamando variedad 56, porque el título realmente es el que hemos cambiado en el último paso de este tutorial. Espero que esté todo claro y si necesitáis alguna ayuda, siempre estoy yo aquí para resolverla. Un saludo.